Y bueno, antes de empezar con este video, me gustaría mucho que busques en YouTube Lian SKS Studios, y una vez lo busques, te suscribes con campanita activada para que así YouTube te notifique cuando estarás subiendo un próximo video. Y también no te olvides de seguirme en Instagram, que estoy como arroba Lian SKS Studios, que ya saben que el link de mi Instagram estará acá abajito en la descripción de este video. Y también por si quieres comprarme algún diseño, ya que los precios son muy cómodos. Y bueno, gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal. Claro, excelente que hacen conmigo el título de este video. Les traigo cómo hacer el wallpaper personalizado o fondos de pantalla, como ustedes le quieran llamar. Ya que esta idea me gustó mucho, ya que muchos de ustedes me han dicho en los comentarios que traiga cómo hacer estos fondos. Así que los traje y me gustó cómo quedó el resultado. Así que si tú estás viendo este video, pues quédate y míralo completo para que aprendas cómo se hace. Ya que antes de empezar, me gustaría mucho que te suscribieras a este canal. Y una vez te suscrito, actives esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando estarás viendo un próximo video. Sin nada más que decir, comencemos. Y bueno, para comenzar a hacer nuestro fondo, lo primeramente que vamos a utilizar es un fondo que en mi caso les dejaré en la descripción de este video para que se lo vayan a descargar. En mi caso tiene por defecto de color azul, pero en esta ocasión les enseñaré cómo pueden cambiarle el color azul a cualquier color que ustedes quieran. Yo tengo el fondo por acá. Aquí está el fondo que por defecto viene de color azul, que yo mismo lo hice para que ustedes lo puedan utilizar y hacer sus fondos personalizados. Vamos a efectos 1. Y nos vamos donde dice reemplazar color 1. Aquí está, si les gusta el color rojo, amarillo, verde o celeste, pues le pueden cambiar. O este. Aquí están fácilmente para que le puedan cambiar de color. En este caso lo voy a dejar como estaba. Y le damos el cambio y le pongo guardar. Y guardar galería. En mi caso nos vamos a la aplicación de PC Tools para hacer nuestro wallpaper personalizado. Y bueno, ya estamos aquí en la aplicación de PC Talks, que a continuación lo que vamos a hacer es nuestro fondo. Nos vamos a biblioteca de fotografías y a continuación lo que vamos a hacer es tomar una captura de nuestro teléfono para tomar la captura, el tamaño de nuestro fondo. Vamos a añadir. Aquí ya tengo mi captura, que ya la he tomado. Y a continuación lo que hice al principio de este video es a coger nuestro fondo que hemos cambiado de color, o si les gusta el color azul. Tenemos nuestro fondo aquí bien posicionado. Si ustedes quieren, pues pueden borrarla de acá. Y a continuación lo que voy a hacer es coger su logo. Si ustedes tienen su logo, pues yo en mi caso lo tengo en WhatsApp Documentos, que es el que tengo por acá. Lo voy a centrar bien, creo que queda bien ahí, o le voy a bajar un poco. Creo que aquí ahí sí queda bien. Y a continuación lo que vamos a hacer, nomás FFX, nomás a bisel. Y ahí una vez estamos en bisel, lo vamos a distancia 0, le damos un ángulo y le damos hacia arriba. Le tenemos que dar 3 veces hacia arriba para que quede bien el efecto que a continuación van a ver. El bisel, le damos un ángulo y le damos en el ángulo hacia abajo, todo lo opuesto. Lo damos 3 veces para que se vea el efecto que van a ver, que es como 3D, y le damos así el otro lado también, 3 veces. Creo que le hice 4, bueno, está bien. Le damos el otro lado. También le hice 4. Y ahí no sé, le pueden dar por acá o le pueden dar arriba otro más. Creo que ahí está bien. Creo que no se nota mucho, pero es un efecto de 3D que le da el logo para que se vea bien en nuestro fondo. Y a continuación lo que vamos a necesitar es un efecto que yo mismo le hice, para que estará en la descripción de video para que se lo vayan a descargar, que es un efecto para ponerlo en nuestro wallpaper o fondo, como ustedes le quieren llamar, que tengo por aquí. Si ustedes se dan cuenta, está así, pero vamos a extras y nos vamos a bloquear de profesión de aspecto y le damos aquí, hacemos algo así. Esto también le pueden cambiar de color, si le quieren cambiar de color, por defecto viene azul. O sea, le vamos a matiz.
Tenemos aquí, no sé si ustedes quieren el verde o amarillo. Ahí. Acá se lo voy a dejar como viene, que es así. Y una vez que esté así, nos vamos a los materiales que estará en la descripción de este video, que son brush, que son unos brush para que ustedes le puedan colocar a esto. Y también vamos a extra y le damos otra vez para hacerlo así. Le quitamos esto. Ya nos vamos aquí, vamos normal, le damos sobreexposición lineal añadir para hacer un efecto. Y le damos una opacidad, no sé, de 20. Si de 20 la verdad queda muy bien. O no, incluso le pueden bajar a 15. Sí, en mi caso le voy a dar un 15. Y ahí vamos a coger otros brush que estará en la descripción de este video, que es estas líneas que tengo por acá. Entonces se la tienen que acomodar así como un marco. Voltear. Y aquí duplicamos la capa. Y esto viramos así. De ahí la añadimos más grande para que capa todo nuestro fondo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me he equivocado. Bueno, le damos aquí y duplicamos de nuevo. Así, para que quede bien, le damos aquí, ahí está bien. Ya acá bien que falta un poquito, pues le damos hacia acá abajo. Así creo. Y ahí a la continuación vamos a combinar abajo para que se haga una sola capa y vamos a duplicar y ponemos el otro lado, ¿no? Ya está, y ahí a la continuación vamos a combinar capas, todo lo que hemos hecho de las rayas. Y ahí a la continuación le vamos a dar una opacidad, no sé, de 20. De 20 creo que quedará bien. De 20 o no sé, o un 25 para que se note más. Pero creo que ahí está bien. Ya con la continuación lo que voy a hacer es un degradado. Degradamos aquí a degradado. Como es este degradado que tengo acá. Y ahí elegimos el color de nuestro wallpaper. En mi caso es azul. Voy a dar un azul con negro. Y lo voy a bajar hasta acá para... Y ahí lo vamos a tener ahí. Vamos a un superposición lineal añadir o le podemos dar un superponer. En mi caso le voy a dar este efecto que tengo acá. Y le damos una opacidad de 25, ¿no? Para que se vea un poco más de efecto en nuestro fondo. Y ahí creo que está bien. Y si ustedes, no sé, si ustedes le quieren poner el nombre de su canal aquí, pues se lo pueden poner. En mi caso me gusta cómo quedó así. Y ahí lo vamos a hecho. La verdad este wallpaper es demasiado fácil de hacer, así que les invito a que si están viendo el tutorial se pongan a hacerlo, porque la verdad está demasiado fácil. Y si es así, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.